Centro Campesino para el Desarrollo Sustentable, AC, es una organización de la sociedad civil que incide principalmente en Hueyotlipan, Tlaxcala, y que busca mejorar las condiciones de vida de familias campesinas, de comunidades rurales y urbanas. Además, asiste a mujeres, hombres, infantes y autoridades para aplicar técnicas agroecológicas y así fortalecer su participación en el desarrollo comunitario. En el marco del Programa de Coinversión Social 2014 del INDESOL, realizaron el proyecto Producción Intensiva y Diversificada de Alimentos de Traspatio y Generación de Ingresos de Familias Campesinas del Norponiente de Tlaxcala. Humberto Morales Fuentes, coordinador de dicha asociación, nos platicó acerca de esta iniciativa. Estamos trabajando con apoyo del INDESOL en 2014 y 2015 un proyecto que tiene que ver con la autosuficiencia alimentaria. Nuestro proyecto está enfocado a amas de casa y campesinos. Construimos cisternas de ferrocemento redondas para captar agua de lluvia y con esta regar huertos de 80 metros cuadrados para producir aproximadamente 18 variedades de verdura. Esto no se queda solamente en la producción y el autoconsumo, también tiene que ver con generar un poco de ingreso extra a través de la venta y comercialización de excedentes. Nosotros utilizamos el método de producción que denominamos biodinámica intensiva para la producción de hortaliza. En pequeños espacios se produce bastante. Entonces, los excedentes los estamos comercializando en dos mercados alternativos a los que pertenecemos, en la ciudad de Tlaxcala y Apizaco. Estos mercados alternativos forman parte de la red mexicana de tianguis y mercados orgánicos. El centro campesino percibe el desarrollo local desde tres diferentes aspectos. El social, que es, para nosotros es el más importante, el cultural y el económico. El proyecto debe de llevar siempre un componente de capacitación, porque nosotros consideramos que si el beneficiario no se capacita y no se sensibiliza sobre el problema que quiere atender, el proyecto no va a funcionar.